Muy buenos días, compañeros, soy Dermavisión, bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Gran Beta 1.4.1. Nos encontramos haciendo la post-beta, ya hemos hecho unos cuantos de episodios y vamos a continuar. Vale, tenemos que ir a por boscaje. Vamos, hoy es el... voy a mirar la lista porque me habéis dicho todo, si lo tengo en una lista, lo que hay que hacer. Segundo combate contra Jonathan, pero también me han dicho que puede que los interruptores no estén activos y vayamos al sur de la ruta 510. Vale. Sur de la ruta 510 por si está Jonathan allí para que se active. Así es que vamos a ver Pokémon. Y por cierto, tendré que curar primero porque si no, no nos vamos a ir. Si no nos vamos a ir, que el último combate fue bastante, bastante interesante. Vamos por aquí, vamos a curarnos. Venga, 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 venga. Venga, venga, ya está, ¿no? Venga, déjame irme. Tenemos que irnos. Bien y listos. Vale, vámonos. Y ahora ya sí podemos hacer vuelo. A ver, Pokémon. Hacemos vuelo. Y entonces tengo que ir a la ruta 510. 508. 509. 510. No sé si está activo. Y lo que han dicho es al sur de la ruta 510. Así que vamos a ir al sur de la ruta 510. Vale, vamos por aquí. Un poco más rápido. No estamos aquí. Esto es el acelerador. El repelente va a hacer efecto. Por ahora no. Vamos a ver. Por cierto, es que no recuerdo ni cómo era el tío este. Vamos por aquí. Es por arriba. Vale, vamos un poco más. Hay que subir. ¡Ah! Si antes digo lo de quitarme los repelentes, antes pasa. Vale, vamos a ver. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Porque si no nos puede pasar como lo de Halo, que no aparecía por ningún lado. Y era porque no estaba activo todavía el bicho ese. Vale, a ver, quieto aquí. Aquí necesitamos la ruta 510. Y estaba al sur. A ver, hola. Vale, que tenía de cabello de póker. ¿Este es? El agua tiene buena pinta, aquí es Lou. Es Jonathan, sí, es este, lo he encontrado. Me quedaré un tiempo más por aquí, deseo pensar en este momento. El agua tiene buena pinta, ¿quieres navegar sobre ella? Sí. Aguilar ha usado surf. Vale, por aquí deseo pensar en esto un poco más. Y me sale un Pokémon, pero ¿por qué no? A ver. Pero que deje de salirme. Vale, vale, es un Gible de Orbis. Voy a capturar un Gible de Orbis. Esperaros, es que esto está acelerado y no era escapar. Pero un Gible de Orbis está bastante bien. A ver, vamos con una Ultra Ball. Es que no me había dado cuenta que era un Gible. A ver. No, se escapa, maldita sea. Es que no le puedo hacer nada. Vale, cuidado, 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 cuidado. Vale, venga, mochila. Ultra Ball. Vamos. Uno, dos. Se escapa, maldita sea. A ver, voy a ir un poco más rápido. Vale, si tienes agua, todo lo que tú quieras, pero lo que quiero es atraparte. No, luchar no. Venga, mochila. Venga, vamos con otra Ultra Ball. Vamos, Gible. ¿Por qué no te atrapas? Uno. No me fastidies, es que no le puedo hacer nada. No le puedo hacer nada, maldita sea. A ver. A lo mejor es que no le gusta, que le gusta más la Super Ball. Vamos a ver si es que le gusta más la Super Ball. Porque puede que le gusten más las Super Balls. No, la Super Ball no le gusta. Vale, es bastante bueno este Pokémon, ¿eh? Vale, es bastante bueno y yo quiero atraparlo. Vale, Maya Ball, ya que es de tipo agua. Se da dragón agua, si no me equivoco. No fastidies, no quiere nada. No quiere nada de nada, no se quiere atrapar con nada. Y es que no le puedo hacer nada, estoy muy alto de nivel. Vale, venga, venga, no pasa nada. Vamos con Ultra Ball hasta que se atrape. ¡Hasta que se atrape! ¡Vamos! Voy a tener que dejarlo, ¿eh? Voy a tener que dejarlo. Porque no se quiere atrapar. Si no, ya lo atraparemos fuera de cámara o lo que sea, pero es que me gustaría que se atrapara aquí. ¡Vale, ya está, por fin! Vale, Gible de Obris. Vale, está Agua Dragón, tal y como espera. Sí, quiero ponerle un nombre y... Maku, le toca Maku. Vamos.
Vamos, ¿dónde estás? Aquí, Maku, vale. Maku, que se viene con nosotros. Vale, bien, a ver, este tío, pero es que no sé por qué. El agua tiene buena pinta, ¿no? Yo también quedaré un tiempo más por aquí, deseo pensar. Vale, a ver, supuestamente será estará activo ya, digo yo. Ahora tenemos que ir al bosque Wowfet. Vuelo, ¿dónde estaba el bosque Wowfet, por cierto? Pueblo Flygon. Pueblo Osawot. Era esto, ¿no? Bosque fúnebre. ¿Dónde estaba? Tengo que ir al boscaje Wowfet, pero es que no recuerdo dónde está el boscaje Wowfet. ¿Dónde narices estaba el boscaje Wowfet? Creo que era de lo último que visité, si no recuerdo mal. Bosque fúnebre. ¿Ahora aquí arriba? Ciudad Cade. Aquí está, maldita sea, que no lo encontraba. Vale, tenemos que venir aquí y es en el norte. Vale, voy a curar porque estamos un poco tocados. A ver, vale, un poco más rápido. Ahí está. Dos curamos y vamos a buscar a Jonathan. Vamos a buscar a Jonathan. Vale, bien, por aquí. A ver, vamos, vamos. ¿Dónde estaba el boscaje? Vale, si no recuerdo mal. A ver, que voy acelerado y no me deja. Vale, es por aquí y es en el norte. Vale, bien. A ver, repelentes, Pokémon. No, Pokémon no. Mochila, repelentes. ¿Dónde estás? ¿Dónde están los repelentes? ¿Por qué se me han ido los repelentes? Yo lo tenía aquí. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, que este no era, era este. Ahí está, los veo, súper repelentes. Vale, ya está. A ver, vale, vamos por aquí. Al norte. A ver, voy a mirar las piedras por si acaso. Nada. Quieto, ahí está, corremos. Ahí está, está ahí, bien. ¡Wowfet! Vale, luchamos contra él, vamos a ver. ¡Oh! ¿Qué haces en un lugar como este? Espero no estés en un Nuzlocke. Este bosque es conocido por haber asesinado a un montón de Pokémon en Nuzlocke. Supongo que viniste aquí para ver mi majestuosidad, ¿no es así? Tan callado como siempre, supongo que soy demasiado brillante para hablar. Supongo que personas tan brillantes como nosotros nos comunicamos mejor con hechos. ¿Deseas tener un combate contra mi cornudo nuevo equipo Pokémon? Exodine, vamos a ver, cornudo equipo Pokémon. Cornudo equipo Pokémon, cuidado. Heracross. Vale, el señor Heracross, ¿qué le hacemos? Vamos a hacer cambio de Pokémon. Y vamos con Matthew. Vale, a ver qué tiene Heracross. Mega cuerno, madre mía. Empieza fuerte, ¿eh? Empieza bastante fuerte con ese mega cuerno. Vale, vamos a ver. Lanzallamas. Le metemos el lanzallamas. Vale, creí que iba a acabar con él de un golpe, pero no. Y el mega cuerno es peligroso. Cuidado con ese mega cuerno. Venga, vamos. Puedes hacerlo. ¡Ah! Tiene una valla, ¿no? Valla Cidra. Como siempre, valla Cidra. Lanzallamas y lo retira. Axol. Vale, lanzallamas. ¡Madre mía! Golpe crítico. Se carga Axol de un golpe. Se carga Axol de un golpe. A ver. Continuamos. Aggron. Vale, para un Aggron. No voy a cambiar. Vamos a seguir con Barbie, aunque puede que me hagan bastante daño, ¿eh? Lanzallamas. Vamos, bien. Terremoto, Barbie debilitado. Teníamos que haberle hecho el ataque tipo lucha. Creo que hubiera sido mejor, de seguro. A ver, tiene terremoto, hay que tener cuidado, ¿eh? Vamos con Silar. Vale, brillo mágico. ¡No! Le he hecho un brillo mágico, eso le va a quitar nada. Tenía que haberle hecho fondo de trueno. Tenía que haberle hecho el de dragón. Vale, vamos con pulso dragón. ¡Ah! ¡Oh, restaura todo! Maldita sea, con lo que me costó darle. Con lo que me costó darle pulso dragón. Vamos. No es muy efectivo tampoco. Vale, a ver. Venga, pulso dragón. Mientras no me haga terremoto, creo que vamos bien. Puño trueno, lo aguantamos. Silar aguanta un puño trueno, ahí está. Venga, vamos. No me fastidies, no empieces con los restauratodos, ¿eh? No empieces con los restauratodos. Vale, vamos. Vamos, pulso dragón. Vamos.
Hay que hacer otro pulso dragón. Venga, déjame. Pulso dragón, suficiente. Un golpe, no hagas restaura todo, ¿eh? Vale, puño trueno lo aguanto. No hagas restaura todos. Pulso dragón, ya está, Aggron debilitado. Vencimos a Aggron, perfecto. Perfecto, vencimos a Aggron. Vale, nivel 74. Tauros de Alola. Venga, no cambio, seguimos. Vale, es acero. Si no me equivoco, este era acero. Vamos con pulso dragón. Vale, no es que le quitemos mucho. Y terremoto. ¡Oh! Es que tiene terremoto. Vale, lo siento, Sila. Lo siento, pero tienes que darle lo máximo. Vale, terremoto. Y Sila debilitado. Vale, hay que cambiar. Vale, sí, vamos con Aguilar. Me voy a meter un surf. Vale, golpe, cuidado. Cuidado con ese golpe, ¿eh? Vale, sí, suficiente. Tauros de Alola debilitado. Continuamos. Vale. Kercross, cambiamos. Vamos con Luis Fer. Vamos con Luis Fer para ese Kercross. Vale, lucha, pico taladro. ¿Por qué tienes golpe bajo? Vamos, Kercross debilitado. Perfecto. Continuamos. Samurok. Estea. Vamos con Estea. Espero que no me haga ataques de tipo hielo. Hoja aguda. Vamos, casi, pero no. Cabeza hierro, eso lo aguanto. Vale, ahí está. 10 DPS, vamos con hoja aguda y Samurok debilitado. Vencimos a Samurok. Continuamos. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes para mí? ¿Duskre? No sé quién es. ¡Guau! ¿Qué es esto, por favor? No sé qué es. Es fantasma, desde luego. Hoja aguda. Fantasma, eso está clarísimo. ¡Buah, súper efectivo! Vale. Me he quedado un poco rayado, ¿eh? Porque el tipo planta le hace bastante daño. Vale, vaya Cidra. No, restos. A ver, vamos con Aguilar. Le meto un surf. Vale, vuelvo a sombra. Aguanta Aguilar. No, me he aguantado. Cuidado que no aguantamos contra ese Duskre, ¿eh? Y tiene restos que poco a poco se va curando. No puedo permitirme esto. Vamos con Luis Fer. Le metemos un pico taladro. Vale. Lanzallamas. Luis Fer, aguanta. Aguanto. Vale, deberíamos acabar con él ya. Pico taladro. Duskre debilitado. Vale. Duskre debilitado. Ha costado. El último ha costado muchísimo, ¿eh? Vaya. No una, sino dos veces. Realmente eres algo increíble. Toma esto como recompensa por derrotarme, ya que no tengo papel para un autógrafo. Revestimiento metálico, vale. Nunca se tienen suficientes de estos objetos potenciadores, en especial en equipos monotipo. La Liga de Orbis ya está por empezar. Cuando termine, búscame. Te pondré una última prueba para ver si eres digno de portar una Maguilita. Después de todo, los Mega Maguils son Pokémon hermosos. ¿Algo más? Vale, ya está, no me dicen nada más. Vale, continuamos a ver qué hay por aquí. Esto no lo he leído. Nota 25, ¿sabías que todos los Regis son débiles al tipo lucha? Vale, me ha dado trueno. A ver, quiero entrar en el medio. A ver qué narices hay por aquí. ¿Por dónde se entra ahí? No me deja entrar ahí, maldita sea. Yo quería entrar. Se tiene que poder entrar por algún lado, ¿eh? Hay unos sin y todo, cuidado. ¡Wobbuffet! No, pero es que no nos deja entrar. ¿Vale? Por aquí no. No, no se puede entrar por ningún lado. Bueno, pues nada, no entramos, ya está. No entramos, se acabó.
Vale, y salimos. Vale, repelente, vamos a utilizar otro por si acaso. No sé dónde vamos, pero bueno. Segundo, combate contra Rocktooth en el centro Pokémon de Pueblo Jarosca. Pero antes hay que ir a mirar en las aguas termales de Pueblo Humeante por si acaso no se ha activado. Así que venga, vamos. Hacemos vuelo, Pueblo Humeante. ¿Dónde está el Pueblo Humeante? Vale, Pueblo Renacoja. A ver, vamos por todos lados. Pueblo Magikar, Pueblo Marrón. Cuatro cuevas, esto era el Aldea Pucho, Pueblo Intuición, Monotrípega, Trébol. Ya, hemos visto ya tantos que ya no sé dónde estamos, A ver, este no. Aldea Naranja, Pueblo Humeante. Vale, tenemos que ir aquí y hay que ir a las aguas termales. Vale, venga, metímonos. Bueno, no, primero todo vamos a curarnos primero antes de nada, que no quiero problemas. Así es que, venga, a ver, más rápido. Nos curamos. Y vamos a ver si está ese Pokémon. Vale, a ver. Aguas termales. Vamos a las aguas termales. ¿Dónde están? Por aquí abajo. Vale, es que no sé dónde están las aguas termales ahora. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. No. Señor de las aguas termales, ¿dónde están? Vale, están ahí arriba. Ya lo he visto. Ya las he visto. A ver, aquí. Y estas son las aguas termales, ¿no? Vale, salir. Baños termales, Torque o el Feliz. Pues nada, vamos a entrarnos y hay que buscarlo. A ver, quieto. Vengo a tomar un baño. A ver, ¿quién está por aquí que sea sospechoso? Este no, porque este no me deja entrar. Solo chicas. Lo siento, pero está lleno. Vale, entonces por aquí en medio. Parece salir vapor de aquí. El baño de vapor es bueno para la piel. Vale, a lo mejor está activo ya. A lo mejor se ha activado ya, porque aquí no está por ningún lado. Solo me queda hablar con este y este no es. Vale, pues entonces voy a ir porque a lo mejor sí que lo tengo activo. Vamos a ver, Pokémon. Vuelo. ¿Y dónde tenemos que ir justamente? Era al centro Pokémon Puebla Hojarosca. Lo he visto antes, ¿verdad? Estaba por aquí. Puebla Hojarosca y al centro Pokémon. Vamos a ver. A ver, tenía que estar por aquí. Hola. Vamos a ver, vamos a ver. No, este no es. Va, es este, ¿no? A ver. Me encantan las orejeras de algodón de Marred. No fastidies, no está. ¡Ah! ¡Oh! No se ha activado, pero es que no lo veo por ningún lado. No se ha activado y no lo veo por ningún lado. Hola, me pregunto cómo ya acaba en Chano. Nada, 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 tú no eres a quien busco. Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Ah, eres tú! No he olvidado lo de la vez pasada. Esta vez estoy preparado para un combate con mis ladies. Esta vez te mostraré que puedo dominarte en un combate Pokémon. ¿Qué dices? ¿Preparado? Sí, muy bien, esta vez te aplastaré con mis hermosas doncellas. He curado, ¿verdad? No me fastidies, he curado, ¿no? ¿He curado? ¿He curado o no he curado? Sí, he curado. Vale, surf es tipo dragón. Tenía que, no le tenía que haber hecho surf porque es tipo dragón. Vale, bien, es súper efectivo. Vale, pero vamos con otro surf y ya está. Restaura todo. Ah, empieza con los restaura todos. Vale, 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 venga, surf. Vamos. Golpe crítico, ¿no? No, no, no ha sido crítico, pero le hemos hecho bastante daño, Ayurus, ¿quieres cambiar? Sí, cambiamos. Sacamos a Marvin. Vale, ahí está. Le metemos un rayo hielo. Vale, creí que le iba a hacer más daño con el rayo hielo, En serio. Creí que le iba a hacer más daño con el rayo hielo. Vale, venga, rayo hielo. Vamos, puño trueno. Solo me falta... ¡No! Me he paralizado. Digo, solo me faltaba uno, pero me he paralizado. Vale, venga, vamos a ver. Vale, puño trueno. ¡Vamos! Y encima le meten un crítico a Marby. Menos mal que no me he quedado paralizado. Vale, Churros debilitado. Genial. A ver, más gente. Más gente por aquí. Sucumbra. Vale, Sucumbra. Vamos con Antonio. Vale, a ver,
Uf. Un puya nociva. Ahí está, perfecto. Oh, cascada, me va a hacer daño. Casco dentado. Nunca falla un casco dentado. Vale, restauro todo. Venga, vamos, 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 vamos. Puya nociva. Vale, venga. Puya nociva. Vale, ataca primero por culpa de... Y me hace bostezo. Vale, no pasa nada. Puya nociva y sucumbra debilitado. Bien. Vale, vale, ya está. Ya está, sucumbra está debilitada. Yorosaku. Vale, un Yorosaku. Ah, vale, voy con Luisfer. Tendría que haber ido con Antonio, pero es que si lo dejo se queda dormido ahora. Si lo dejo se queda dormido. A ver, puya nociva. Uf, tanta espada. Y cuidado que se está subiendo. Cuidado que se está subiendo. Vale, ¿se envenena? Sí, está envenenado, bien. Vale, genial. Vale, vamos a ir con vuelo. Es más rápido, maldita sea. Maldita sea, es más rápido. Yo quería aguantar para que el veneno acabara con ella, pero no. Vale, a ver, entonces es hora de sacar a Antonio de nuevo. Sacamos a Antonio. Vamos y le hacemos juego sucio. Ahí está, yo lo saco debilitada, genial. Continuamos, continuamos. Venomaiden. Venomaiden. Uf. Vale, creo que es tipo bicho, así que vamos a hacer el ataque de tipo... De tipo fuego. Pues no, me he equivocado completamente de Pokémon. Rayo hielo, y encima tiene onda tóxica. Vale, Marvin debilitado. No me daba cuenta de que Marvin encima está paralizado. Tiene onda tóxica. Vamos con Antonio. Vale, hacemos presión. Le metemos un juego sucio. Vale, sabíamos que no iba a ser efectivo, pero no tampoco. Vale, pues si él me hace tanto daño, ¿qué tienes? ¡Guau! Encima tiene restos. A ver, yo con un puño nocivo, ¿cuánto le hago? ¡Ahí está! ¡Golpe crítico! ¡Bien! Beso de drenaje, Antonio. Vale, he aguantado. He aguantado, bien. Vamos, 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 vamos. Vamos con otro, vamos con otra puya nociva. Venga, sí. Venomaiden debilitada. Vale, ya está. Gardevoir, no cambió. Vale. Vale, ejercemos presión, ahí está. Puya nociva de nuevo. Vamos. Casi, ah, casi. Pero se envenena y todo. Genial. Sube su velocidad. Usa llove hojas. Antonio debilitado. Venga, no pasa nada. No pasa nada porque encima está debil... está envenenada. Así que pase lo que pase, va a morir este Gardevoir de Orbis. Venga, está nada. Está a un golpe. Está a un golpe. Está a un golpe. Vamos a sacar a Sylar. Vale, Sylar. Brillo mágico. Vale, sigue. Sylar aguanta, eh. Bien, brillo mágico, Gardevoir de Orbis debilitada. Vale, ya está. ¡Oh, oh, oh! ¡Conseguido! ¡Mis doncellas! No lo acepto. Ya verás, la próxima vez te derrotaré. Ruto salió del lugar enfadado, parece haber dejado caer algo. Vale, escapa dragón. Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Vamos a dejar el... ¡Quítate del medio! Ahí está. Vamos a dejar el episodio por aquí. Estamos a nada ya de acabar la posbeta y empezar algo nuevo. Bueno chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!